Buenas tardes nuevamente con ustedes desde Telev1 Toda la Verdad Primero, la cual estamos eh, teniendo ya hace un tiempo y vamos a seguir continuando eh, a medida que pase el tiempo, tenemos mucho material sobre los caudillos eh, de la época de la Confederación Argentina. Hemos estado hablando de algunos a lo largo de varias jornadas. Eh, la última jornada que estuvimos charlando sobre, entre otros, el final de Dorrego, estuvimos charlando, en la reunión después siguió con Jerónimo Costa y todavía nos queda un poquitito más de ese gran general argentino, Jerónimo Costa. Vamos a decir algunas cositas más. Eh, material, como siempre decimos, lo tenemos en el blog, el mensajero de la Confederación Argentina, que allí lo ven, ahí abajo, este, en, en el cual pueden encontrar mucho más de lo que estamos charlando ahora. Ahora son pinceladas de estos personajes históricos, patriotas, eh, con su sol y su sombra. No, 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 no eran modelos de bronce, sino eran seres humanos que tenían sus mayores o menores virtudes. Sobre todo el patriotismo, sí, eso realmente eh, es algo que se hace notar. Jerónimo Costa, seguimos con Jerónimo Costa. Habíamos dicho que luego de haber sido derrotado Rosas, igual Urquiza lo toma eh, a, a costa con, eh, en, su, en su gobierno, en sus mandos militares, y en 1856 intentó, eh, siguiendo órdenes de aparentemente Durquiza, de intentó invadir nuevamente Buenos Aires, pero nuevamente el ejército federal fue derrotado este, por las tropas de Buenos Aires. Sucede que ustedes... Estamos charlando que evidentemente muchas veces el ejército de, de Urquiza federal eh, intentó tomar Buenos Aires, donde estaban encerrados y, y digamos en, en, sus, en sus riquezas los porteños centralistas, muy distinto al criterio institucional de los federales. Lo que pasa que los porteños al manejar la aduana tenían... Un ejército y un armamento muy superior. A medida que iban pasando los años, la superioridad del material bélico de los porteños de Buenos Aires era cada vez mayor, cada vez mayor al que tenían eh, los generales federales del interior. La distancia cada vez era mayor entre uno y otro ejército, eh, porque obviamente el dinero que manejaban a través de la aduana. Eh, las fuerzas centralistas porteñas permitía, permitía eh, tener un ejército muy bien equipado, bien suministrado, bien alimentado, eh, con las armas más modernas. Bueno, intentaron en 1856 este, Jerónimo Costa, no pudo, fue tomado prisionero y fue ejecutado el 2 de febrero, sin proceso alguno junto con otros 124 compañeros entre oficiales y soldados por el, el gobierno liberal de Mitre y de Pastor Obligado. Pastor Obligado en su momento furibundo rosista, eh, la mebota de Rosas, usufructuó muchos años el poder de Rosas, pero cuando le convino cayó Rosas, se volvió uno de los más fervientes unitarios y detractores de, de todo lo que sea federal. Entonces eh, Jerónimo Costa dice gran, gran gran general que defendió, entre otras cosas, la isla Martín García de los ataques franceses, reconocido por los propios franceses que felicitaron realmente a Costa por su patriotismo y su valentía, cuando un ejército enemigo felicita a un oficial o oficiales del gobierno del cual atacan, Realmente es porque eh, lo, lo consideran un par suyo en cuanto al honor y a la valentía. Acá Jerónimo Costa es tomado prisionero y lo fusilan sin, junto a 124 otros oficiales y soldados por orden del gobierno de Pastor Obligado y de Bartolomé Mitre. Esto se conoció en la historia. Si ustedes quieren investigar, pueden googlearlo en la matanza de Villa Mayor. Por supuesto, el que aplaudía atrás es aquel que nunca en su vida tomó un arma, pero sin eh, arma física, sino que su arma era la lengua, ¿no es cierto? Era su cerebro a favor de todo lo que no fuera argentino, como Domingo Faustino Sarmiento, que aplaudía tras bambalinas el fusilamiento de ese gran soldado, él nunca lo fue, se ponía un birrete francés y, y de ahí no pasaba un fantoche este Sarmiento, eh, realmente. Increíble que tengamos tipos como Sarmiento y Mitre, eh, cobardes aparte, que nunca en su vida tomaron un arma y Sarmiento y nunca pensó en una batalla Mitre, general de la nación, sin haber ganado nunca una batalla. Bueno, son cosas, cosas de, nuestro, de nuestro país, de nuestra historia. La hermana menor de Juan Manuel de Rosas, Mercedes Rosas de Rivera, le escribió a su sobrina, en 1856, Manuelita Rosas, que estaba en Inglaterra, acerca de estos sucesos, comentándole qué pasó con Costa, era que era muy querido por Rosas y por Manuelita, y, el, y del destino del cadáver de, de Costa, indignadas las dos por lo sucedido. Los restos de Costa pudieron recibir se, sepultura cristiana gracias a esta, a esta hermana menor de Rosas, que estaba acá en Buenos Aires, Mercedes Ortiz de Rosas la hermana menor, y de, también del pedido de don Prudencio Ortiz de Rosas, también el hijo mayor de Prudencio Ortiz de Rosas, don León Ortiz de Rosas, y también de Lucio de Mancilla, hijo de doña Agustina Rosas de Mancilla, eh, y de Lucio del general Mancilla, ¿no? todos ellos queridos amigos de Costa que... Eh, intentaron este, y lograron que les den el cuerpo, el cadáver del, del pobre Costa para este, inhumarlo. Julio Victorica en su obra Urquise Mitre dice, para que se sepa quién era Jerónimo Costa, diremos que pertenecía a una de las familias más distinguidas de Buenos Aires, un perfecto caballero, militar valiente y honrado, que ilustró su foja de servicios con la heroica acción que se va a recordar por toda la vida. Las, eh, digamos, este, peleó en Utuzangó, peleó en, en, en defendiendo a la isla Martín García de los ataques franceses, en fin. Su valentía, su patriotismo y su fidelidad a Juan Manuel de Rosas y a la causa federal lo hacen ser un grande entre los grandes en la historia de nuestra querida patria. Porque está bien, cae Rosas, él pelea junto a Rosas. Contra Urquiza, contra el traidor de Urquiza, pero ya vencido Rosa y en el exilio, elige, digamos, de un modo el mal menor, porque los unitarios se, se le venían encima después a Urquiza. Este, entonces, bueno, peleó con los federales que quedaban acá, eh, que estaban a la orden de Urquiza, y bueno, y, sí, junto a Hilario Lagos también, que era también un rosista fiel, eh, pero bueno, fueron vencidos varias veces por los. Por tenistas unitarios. En una de, esas, eh, una de esas derrotas lo toman prisionero y lo fusilan. Digamos para finalizar que cuando Lucio B. Mansilla, el hijo del general Mansilla, eh, pidió que le entregaran el cuerpo de su amigo para su digna sepultura, el entonces coronel don Bartolomé Mitre, que formaba parte de ese gobierno liberal y traidor, reconoce lo siguiente: porque, quizá, porque Mitre y Sarmiento podían ser todos los traidores que, que quisieran, pero tenían las cosas claras y una vez logrado su propósito, muchas veces, no siempre, pero muchas veces reconocían eh, sus acciones. Y dijo de Costa Bartolomé Mitre: "Mi pobre Costa no tuvo más defecto que el de ser siempre fiel a su bandera. Eso es un defecto, don Bartolo, ser fiel a la bandera". Parece que para usted ser fiel a la bandera argentina era un defecto y no ser fiel, como lo fue usted, era una virtud. Nos deja pensando un poquito, ¿no? A quién tenemos como héroes en nuestro país. Aquel, en este caso, como Mitre, que, que dice que ser fiel a una bandera, a la bandera argentina, es un defecto. O sea, el propio Mitre reconoce la, la, la canallada que cometió mandando a fusilar no solamente a Jerónimo Costa, eh, sino a 124 oficiales más. Es decir, pocas veces se ve un reconocimiento del mal por el mal mismo. Es decir, Mitre reconoce que él era indigno de, eh, de sostener la bandera argentina y mandó a fusilar a aquellos que justamente reconoce la posteriori, obviamente después de fusilado, fueron dignos de, eh, de ser siempre fiel a nuestra bandera. Esos son nuestros héroes que el, que el Olimpo Liberal y Masónico hasta el día de hoy, hasta el año de hoy, 2022, este, sostiene. Bueno, ahora vamos a seguir con otro hablando de Mansilla, de Lucio Mansilla, el general Mansilla. ¿Mm? Lucio Norberto Mancilla, recordemos el hijo, el hijo nada que ver con la, con la catadura moral y patriótico del padre, pasa muchas veces con los hijos que no siguen las líneas de, muchas veces del padre y se oponen al padre. En este caso, Lucio Mancilla comenzó su carrera militar joven durante las invasiones inglesas, con 14 años, en la defensa de Buenos Aires, formó parte de, lo, de los... De la defensa y ataque contra los ingleses en, ambas, en, 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 en ambos años, 1806-1807. Eh, fue agrimensor, aunque poca gente lo sabe, nombrado por el virrey Liniers en 1809. Fue profesor y regente de una escuela de matemáticas. En 1810 se sumó a la Revolución este, de Mayo. Eh, en 1812 era teniente y bajo, peleó bajo las órdenes de Artigas, hizo la campaña contra los portugueses bajo la bandera artiguista eh, contra los portugueses. Finalmente liberó a Montevideo de los realistas españoles bajo órdenes ya de Rondó. Participó en la formación del ejército de los Andes junto a San Martín. Eh, que lo nombró su subordinado y comandante general de la cordillera del sur de los Andes. Participó en la batalla de Chacabuco y en la batalla de Maipú. O sea, fíjense el derrotero militar de, de Mansilla desde 1806 hasta, hasta el paso de los Andes. Intervino en el Tratado de Pilar en 1820 entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Fue el creador de la autonomía de la provincia de Corrientes y Misiones y, el, y hizo que eligieran sus propias autoridades. Claro, en una época Entre Ríos, este, for, eh, Corrientes formaba parte de Entre Ríos, logró la autonomía de Corrientes, podemos decir que fue el fundador de la provincia de Corrientes, el creador, este, y de Misiones también. Fue nombrado también gobernador de Entre Ríos en 1821. Logró, como dijimos, que los territorios de Corrientes y Misiones, que eran dependientes de Entre Ríos, fueran erigidos en provincias autónomas. tarahuí Tamani, teta, perdón, Tarahuí-Tetaminí, en guaraní quiere decir Corrientes, este, hizo que estas provincias eligieran eh, ellas mismas sus autoridades. O sea que la creación y la formación de la provincia de Corrientes y de. Como fundador y de misiones, le corresponde a Lucio Norberto Mansilla. Eh, le dio su autonomía, eligieron sus, sus autoridades. Eh, fue reelecto tres veces, finalmente rehusó seguir con el cargo en 1821. Firmó eh, con Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe el Tratado del Cuadrilátero en, en Santa Fe en 1822. El cual él fue su principal gestor. Eh, tardó un tiempo eh, más adelante, recién Misiones se cinde de Corrientes. Al principio fue Corrientes con Misiones que se cinde y logra su autonomía de, de Entre Ríos, lograda por él. Muy bien, recién en 1881, ya muchos años después, este. Misiones se desinde de corrientes y logra su autonomía. Él, eh, en 1826, es nombrado general del ejército argentino. Pelea eh, en Brasil, pelea en la batalla de y Ituzaingó no se llamaba en ese entonces Ituzaingó, la población esa, que ahora los brasileños, con sentido práctico, le cambiaron de nombre. Ya, si usted busca en los planos de ahora, en los mapas de Brasil... Eh, el nombre de Ituzaingó no existe más, eh, pero no se llamaba Ituzaingó, se llamaba Cutisango, eh, Cutisango. Después, el, eh, por el, el, el uso, se transformó en Ituzaingó. Eh, se casó con Agustina Ortiz de Rosas, la hermana menor de Juan Manuel, eh, quizá una de las mujeres más lindas que en ese entonces había... En las provincias unidas, en segundas nupcias se casó con Agustina. Eh, vean en nuestro blog un artículo que se llama Brigadier General Juan Manuel de Rosas: Aspectos poco conocidos de, de su vida y su familia, eh, editado en febrero del 2019. Allí en ese blog van a encontrar mucho de Mansilla. Era inteligente, eh, no solamente tenía luces. En su inteligencia militar, sino también políticas y sociales, fue en 1834 jefe de la policía, jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires, y creó y reglamentó, fue el creador y quien reglamentó también, el Instituto de Serenos, que hubo durante tantos años en Buenos Aires, hasta avanzado el siglo, digamos. Eh, se acuerda cuando se decía, han dado las 12 y serenos, iban los serenos este, por, por toda la ciudad prendiendo eh, luces en la vía pública, luminarias. Este, y Este sistema eh, fue inventado por Mansilla, reglamentado por Mansilla, y fue copiado en Uruguay, en la banda oriental y en Brasil. O sea que fue un, no solamente un eximio militar. Eh, sino que eh, desde el punto de vista civil, aparte de ser como dijimos agrimensor, eh, profesor de matemáticas, etc., este, civilmente también fue un hombre muy capaz. Eh, organizó la fuerza policial este, modernizándola. Ya dijimos que fue el fundador de la institución de Serenos a partir del 1834, de principio de año de 1834. Eh, a partir de unos meses después, en 1834, esta agrupación, esta institución de serenos, que iba de noche despiertos, obviamente, por toda la ciudad de Buenos Aires, controlando eh, la, las luminarias y la seguridad, de algún modo también en las calles de Buenos Aires, se extendió también al patrullaje, pero de día, de día. Esto fue a partir de junio de 1834. Ya dijimos que tuvo tan éxito. Todo esto que de algún modo eh, fue este, copiado eh, el modelo eh, por la banda oriental y por eh, Brasil. Muy bien. Este... Vamos a seguir un poco más con Mansilla. Eh... Bueno, eh, pasó el tiempo, se conformó el cuerpo de vigilantes y sus funciones pasaron a ser este, este grupo de serenos, pasaron a ser eh, cuidados, organizados, responsabilidad de la policía. El último, los serenos prestaron su último servicio en la ciudad de Buenos Aires en la noche del 30 de noviembre de 1872, pero hasta 1883 siguieron prestando eh, su servicio a los serenos. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Esto toda creación, como dijimos muchos años ha, por este, Lucio Norberto Mansilla, que lo, lo, lo creó, lo recreó y lo organizó. Vamos a tener una pausa ahora comercial y volvemos con Mancilla. Muy bien, muchas gracias, ya estamos de vuelta. ¿eh? Espérenos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausao 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Bueno, eh, estamos de vuelta luego de esta pausa comercial. Eh, seguimos con Lucio Norberto Masilla, el general, eh, gran militar argentino, pero también gran civil, este, funcionario civil en la época de la Confederación Argentina y más allá, eh, que entre otras cosas, como veníamos diciendo, organizó, inventó, creó el cuerpo de... De Serenos, que tan famoso lo hemos visto en películas, ¿no es cierto? Y que nos copiaron los brasileños y la, eh, los orientales. Eh, Mansilla hizo muchas obras públicas también, hizo muchas obras públicas, era un agrimensor también, y creó el camino al riachuelo en la boca y su muelle. Todo lo que vemos del caminito, el camino que va al riachuelo, los muelles y todo eso, fue creación de Mansilla. Cuando comienza la batalla y la lucha poco estudiada entre la Confederación de la Argentina y la Confederación peruano-boliviana en 1837, al mando de Santa Cruz, de, de este militar este, aliado a los unitarios, Mansilla deja su cargo de policía, de jefe de policía en la ciudad, y ocupa el puesto de jefe del ejército de la reserva de Tucumán. Organizando el ejército en Tucumán. En 1840-1844 se desempeñó como legislador provincial, eh, alternó varios puestos en la comandancia de la costa del río Paraná hasta el final del gobierno de Rosas. El, el hecho más destacado, que por el cual se lo conoce más a Mansilla, es este, en la lucha contra los ingleses y franceses en vuelta obligado. Eh, el 20 de noviembre del 45, en eh, las llamadas batallas no solamente en Vuelta obligado, sino en Quebracho y San Lorenzo, en junio de 1846, eh, con sus famosos discursos y proclamas que hasta el día de hoy, gracias a Dios, están vigentes no solamente en los libros, sino hasta en distintos este, eh, monumentos en la costa allí del Paraná. Eh, ¿Qué pasó en 1852? Desde 1846, más o menos, fueron las batallas de, de Tornelero, de Quebracho, de San Lorenzo, hasta 1852, que es la batalla de Caseros, no empuñó las armas. Eh, fue nombrado comandante de la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires cuando comenzó la batalla de Caseros. Él, él no fue al frente, sino que estaba defendiendo la Ciudad de Buenos Aires la, en la reserva del ejército. Que con los pocos que quedaban inválidos extranjeros eh, en las milicias urbanas eh, y así junto a Vicente López Mansilla nos guste o no porque yo eh, una de las cosas que yo comentaba cuando empezamos con estas charlas en que había no todo era bronce no todo era diáfano había eh, situaciones que habría que estar dentro del de la cabeza y de la vida de, en su momento de cada uno de estos generales, de estos funcionarios, para ver qué es lo que les pasaba por dentro. Eh, a la hora de finalizar la batalla de Caseros, él estaba en Buenos Aires, eh, cuando llegan las tropas de Urquiza, él entra con las tropas de Urquiza para supuestamente guardar el, el orden de la ciudad. Claro, se estaban cometiendo muchos desmanes, tanto de la, de la soldadesca por ahí rosista que quedaba, la ciudad estaba inerme, estaba eh, huérfana de, de autoridad, también los soldados de, de Urquiza estaban cometiendo muchos desmanes, entonces él, él entra con Urquiza eh, para supuestamente lograr controlar el orden de dentro de la ciudad, que podría hasta allí, podría... Eh, Pensarse que bueno está bien el mal menor ya que Rosas había sido derrotado pero no debemos olvidar que mientras él entraba a la ciudad de la mano de Urquiza para controlar el orden interno de la ciudad Urquiza mandaba fusilar a este, Santa Coloma y a Chilaver eh, y degollados. Tal vez poco podía hacer Mansilla por, por la vida de estos dos este, militares grandiosos del país. Este, sobre todo, Chilavert era unitario, pero peleaba eh, junto a Rosas contra la, las fuerzas enemigas. Pero, ¿qué pudo haber pensado Mansilla mientras entraba de la mano de Urquiza para mantener el horno en la ciudad, mientras Urquiza mandaba a fusilar a Chilavert? Y a Santa Coloma, no lo sabemos, no estamos dentro de la cabeza de Mancilla, se los dejo a ustedes, este, pero no hay documentación que, que diga algo al respecto, ¿no? Del sentir de Mancilla ante esto. Eh, algunas, algunos historiadores, como este, Bochewitz, Jorge Bochewitz, eh, transcriben eh, algunos dichos de Antonino Reyes en la cual Antonino, Antonino Reyes dice que le dijo Urquiza a él, a Antonino Reyes, que él nunca ordenó el fusilamiento de eh, Chilabar. Es el único, eh, el único caso documental que, que yo he podido encontrar en la cual hay este, un testigo presencial de todos estos momentos, como Antonino Reyes, el secretario de Rosas, en el cual él mismo dice que Urquiza le dijo a él que él, Urquiza, no había ordenado el fusilamiento de Chilabar. No sabemos, quedará eso también, pero la mayor parte de los historiadores eh, y algunos testigos que han estado allí informan lo contrario. Eh, varios de los rosistas, eh, desde el momento de la caída de Rosas, con ánimo de salvar su pellejo principalmente y sus bienes, entre ellos Lucio Mancillas, eh, parecen olvidar en un día 20 años de Rocismo y patriotismo. Eh, ustedes dirán, bueno, pero no le quedaba mucho para hacer a Mancillas, derrotado a su, 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 su concuñado, eh, poco le quedaba para hacer, tratar de salvar lo poco que se podía salvar dentro de la ciudad, mantener el orden, sí, podría ser, es una posibilidad, pero... Eh, mientras le estaban fusilando sus ex camaradas, ¿no? Eh, el grupo Aquino, de soldados que, y oficialidad que pertenecían a, a Aquino, eran fusilados 10 por día ya en Santos Lugares, eh, o en Palermo, en este momento no recuerdo, creo que en Palermo, en Palermo, y, este, y a Mansilla mientras tanto lo iban fusilando todos sus ex camaradas, no sabemos si lo olvidó en un momento o no. Eh, dicen algunos historiadores que ya Mansilla había tenido actitudes un tanto extrañas, y misteriosas frente al ejército invasor de, de Urquiza. El 4 de febrero, ya un día después de, de Caseros, eh, relatan sus memorias Mansilla eh, que este, cuando Mansilla dice que ve la ruina del ejército de su hermano, porque él a Rosa le decía hermano, era el acuñado. Eh, eran cuñados, y la dispersión de sus trompas, le dijo a los soldados que se fueran y hicieran lo que quisieran. Eh, no sabemos si realmente le dio vía libre o carta libre para que entren a la ciudad y e hicieran lo que quisieran. Lo que sí, hay muchos testigos que dicen que el 4 de febrero eh, proclamó públicamente en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, Viva el general Don Justo José Urquiza y muera Don Juan Manuel de Rosas. Yo no creo que haya llegado a tanto, no tengo elementos como para, para una cosa o para otra. Dificulto, sí pienso que obviamente se puso de la mano de Urquiza, eh, lo apoyó de algún modo en el orden interno, se hizo un poco el desentendido para salvar su pellejo y sus bienes, pero de ahí a gritar, muera don Juan Manuel de Rosas. No digo que no, porque más de uno, más de uno el, el, día, el mismo día de la caída de Rosas o al día siguiente gritó: Muera Rosas. En eso sí hay muchos testimonios, pero de Mansilla no lo tenemos muy en claro. Eh, luego de la batalla de Caseros, Mansilla licenció a sus tropas, entregó el fuerte al enviado de Urquiza y se embarcó a los pocos días en el mismo buque inglés que eh, llevó a, a Rosas al exilio. Por, digamos, por eso dificulto que haya dictado muera Rosas y a los dos o tres días se estaba yendo, era su cuñado, se fuera con Rosas a Inglaterra o en el mismo barco inglés que Rosas. Pero sí que de algún modo se acomodó un poquito este, con Urquiza, eh, digamos, este, no, no peleó contra Urquiza cuando Urquiza llegó a la capital. Él estaba para defender la ciudad y bueno. No sabemos si para evitar una masacre que era, era prácticamente un hecho, eh, les abrió la puerta de la ciudad y lo acompañó en la entrada de la ciudad. Este, a diferencia de Urquiza, de perdón, de Rosas, no se instaló en Inglaterra, sino que se estableció en Francia, vivió muchos años en Francia, Mansilla. Napoleón III y su corte lo recibieron con grandes honores, le concedieron un trato preferencial, pese a haber sido enemigo tantos años, por considerar que había peleado honestamente y valientemente y defendido la, su patria de la invasión extranjera. Generalmente los franceses y los ingleses, por más que pelearan contra eh, sus enemigos este, militares, eh, les guardaban honor si realmente estos militares defendían su, este, su país. Fue partícipe del casamiento y dio en el casamiento de Napoleón III y su esposa española, María Eugenia de Montijo. En fin, fue tal impresión, la tal impresión que dejó Mansilla en, en la corte imperial francesa que en 1868 Napoleón nombró a una calle de París como la rue de Obligado, la, rue, la, este, eh, la calle de Obligado, por la vuelta de Obligado en la que peleó Mansilla, en honor de Mansilla. Posteriormente. Eh, a partir de 1948, ya en el siglo XX, se le cambió el nombre de eh, Rue, este, calle de Obligado por calle de la Argentina. Que actualmente, si ustedes van a París, ahí cerca de la Torre Eiffel, este, van a ver los carteles que dice Rue d'Argentin. En reconocimiento siempre a la heroica defensa de la soberanía argentina, hecha por Mancilla y sus hombres en Obligado. Como la Argentina ayudó mucho a Francia tras la Segunda Guerra Mundial, con cereales y carne para alimentar a la población, como muestra de aprecio de Francia a la Argentina y esa generosidad, eh, en 1008, este, luego de una visita de la primera dama argentina, Eva Duarte, en 1947, como dijimos, el gobierno francés amplió, digamos, de algún modo el honor eh, y le cambió el nombre de, de vuelto obligado. O Rúa de Obligado, calle de Obligado, por calle de la Argentina. Luego de algunos años de vivir en, en Francia, vuelve Mansilla hasta su muerte, eh, que muere en la, en la época de la fiebre amarilla que azotó la ciudad. Muere un 10 de abril de 1871 a los 79 años de edad. Bueno, hasta acá eh, más o menos eh, podemos decir que hemos terminado. Este, al señor director le digo, hemos terminado acá eh, con Mansilla. En la próxima reunión lo tendremos a Pascual Echagüe, otro general héroe de nuestra independencia. Así que eh, les agradezco por esta nueva reunión. Hemos hablado de Arsí, de Mansilla últimamente. Bueno, con sus solis y sus sombras y sus dudas, este, algunas que no. No se pueden este, dilucidar, habrán quedado en su fuero íntima, íntimo eh, del, del general. Les mandamos un abrazo, un saludo federal eh, a todos los televidentes de acá y fuera del país que nos escriben asiduamente. Muchas gracias y ya saben, en el blog pueden encontrar mucho de todo este material. Gracias y hasta la próxima reunión.